Shut up, shut up, and suck my dick, bitch. Calla, puta, vete a fregar. This game is lost, we have a girl. GG, guys. O sea, 20 segundos de partida. Vale, maravilloso. I don't heal girls. Boca de la puta. Cállate la boca, hija de puta. Oh, ¿quieres al trash en LOL? What the fuck? Hola, joder. Y muteado, guay. A los 20 segundos ya, por ser chica, me han excluido diciendo que ya íbamos a perder la partida y eso la verdad es que es bastante frustrante. Es bastante lamentable que simplemente por el hecho de ser mujer tengan un motivo extra para atacarme, ¿no? Dentro de un videojuego escondido detrás de una pantalla. He leído ciertos comentarios como lo de que los hombres están más capacitados, cosa que me parece nefasto leer eso. Es algo que nosotras estamos sufriendo todos los días. Es una cosa que es lamentable y que debería cambiarse en, vamos, o sea, ya de ya. Todo el mundo debería ser bienvenido en la comunidad jugona y debería ser respetado. Yo creo que es muy importante que no dejéis de jugar nunca porque si no, el machismo gana al final, ¿sabes? Uno de los objetivos principales de este proyecto es conseguir que en este caso las mujeres no permitan este tipo de actitudes. No queremos que se siga repitiendo, que las chicas sean acosadas. No podemos permitirlo, tenemos que luchar contra esto. Esta es la campaña My Game, My Name y espero que os hayáis concienciado de todo lo que sufren las mujeres a la hora de jugar a cualquier videojuego. Hacer el experimento, a ver qué tal, si os funciona o no, para apoyar un poquito la causa. Si utilizáis el hashtag de My Game, My Name, mucho mejor, ¿vale? Para darle un poquito más de visibilidad. Y nada, pues con todo eso, nos vemos, gente. Espero que os haya molado. Adiós.